Bueno, ¿cómo me escuchan? ¿Se escucha? A ver, échenme un pitazo del audio. ¿Se escucha bien? ¿Bajito? ¿Alto? ¿Cómo está? Bueno. Bueno, 1, 2, 3, probando. ¿Cómo escuchan el audio por ahí? Ese maguito. ¿Cómo estás, maguito? Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, bienvenido. Déjame reacomodo. Ahí si me ayudan con un compartir para que se conecten algunos más rápido. Y arranquemos. Les agradezco. Ok, te lo tomo en cuenta para juntarte algunos ejercicios de ese tipo. Va, sí, hay algunos cuantos, sí, he visto varios. Muy bien, Maguito, pues aquí andamos guardados, tratando de aligerar las ganas de jugar billar con estas sesiones. ¿Cómo ves? Saludos, mijo. ¿Cómo estás? Justamente de eso, voy a platicarles, Fer, justamente de ese tema. Sí se me han preguntado. Está contemplado aclarar ese comentario. ¿Qué onda, Marnotes? Buenas noches. Bueno, pues vamos a empezarle. Primero que nada, buenas noches. Bienvenidos a esta segunda sesión de billar en tiempos de COVID-19. El objetivo, pues, es que hablemos y aprendamos de billar en medio de esta pandemia.
¿Por qué? Pues bueno, algo tenemos que hacer para mantenernos activos en lo que nos gusta. Y se me ocurrió esta propuesta. Como les había comentado en la sesión anterior, ahorita a lo mejor las sesiones a lo mejor sí van a ser un poquito seguidas. Ahorita el fin de semana ya no creo. Pero entre semana a lo mejor sí hago unas sesiones más seguido. Pero conforme vayan haciendo preguntas para tomar en cuenta para otra sesión, entonces ya le voy dando un poquito más de espacio a las sesiones. A lo mejor un día sí, un día no. Y a lo mejor más adelante un día sí, 2 días no. Y le vamos a ir dando espacio para poder también tener chance de prepararles algo. Porque ahorita ya me estoy aquí organizando para ya poder responder o platicar de algunas cosas gráficamente, ¿no? Por ejemplo, mostrar tiros, algunas cuestiones ahí que empezaron a preguntar de tiros a banda, de tiros con banda. Entonces ya poderlo aquí apoyarme con la computadora para que puedan ver ahí gráficamente y no nada más platicado, ¿va? Entonces, pues, sin más, vamos a ver a qué. Voy a retomar unas preguntas que quedaron, que se me pasaron en la sesión pasada. Que hizo, la primera fue Fer Gutiérrez, que hizo la pregunta de, al quebrar, hay jugadores que hasta brincan y despegan los pies del piso. Se refería a que sí, eso era falta por no tener un pie en el... Por no tener un pie en el piso al momento de quebrar y que pueda saltar y despegar los pies. Preguntó si era un tiro legal o es falta. El principio del tiro legal debe de cumplir ciertas características. Debe ser un golpe hacia adelante, no se debe cometer un doble golpe, debe de haber un pie en el piso y en el caso en particular del quiebre, aplicaría realmente también aplicaría. El detalle es que a lo mejor es un momento tan rápido. Yo no estoy seguro que despeguen los dos pies del piso. Probablemente hay quien sí lo haga. Pero en términos generales, la misma inercia, el brinco justamente es para disipar la energía hacia arriba y no irse hacia adelante. Entonces, justamente si despegaran el último pie del piso, ya no tendrían un soporte. Sin embargo, si lo despegan al momento de hacer contacto con la bola, sería falta. Al momento del contacto con la bola, debe de haber un pie en el piso. Puede no haber un pie en el piso antes o después, justamente por un movimiento así. O como en ocasiones hay que nos estiramos o nos recostamos encima de la mesa y apenas tenemos un cachito del pie en el piso. Y al momento de tirar, el impulso nos mueve y se nos va el pie. Pero si durante cuando se realizó el contacto, estaba un pie en el piso, es válido. En caso contrario, sería falta. Ahí esa duda te queda clara, Fer. Este tipo de preguntas son interesantes porque, aunque está especificado que tener un pie en el piso, no, bueno, que no tenerlo sería falta, son esas especificaciones que no están dentro de la sección de bola 8, de bola 9, de bola 10, sino que están dentro de otras definiciones, ¿no? En este caso está dentro de la sección de reglas generales. No, perdón, está dentro de la sección de definiciones. Las definiciones abarcan qué significan, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, ¿no? Dentro del reglamento, el reglamento se compone, el que está disponible en la página, tiene varias secciones. Obviamente tiene la explicación del juego de bola 8, de bola 9, de bola 10, de One Pocket, de 14.1, de pool a banda, adicionalmente yo incluí pool bola 13, pool combo 6 y también viene incluido oficialmente las reglas para jugar por parejas scotch doubles. Entonces,
Aparte de estas secciones que son las reglas específicas del juego, el reglamento tiene otras secciones que son deportividad y comunicación, diagramas, donde se muestra gráficamente ciertas cuestiones, cómo se llaman las zonas de la mesa, qué se considera estar tocando banda o no, ese tipo de cuestiones. Vienen las reglas generales y ahí es donde se tocan, por ejemplo, reglas generales. Son las reglas que aplican realmente para todas las modalidades. Pero, por ejemplo, por mencionarles, tenemos apartados que dicen, por ejemplo, responsabilidad del jugador. Hola, Lupita, es mi hermana. Aquí anda viendo qué hago. Por ejemplo, dentro de la sección de reglas generales, hay apartados de, por ejemplo, responsabilidad del jugador, aceptación del equipo suministrado, uso del equipo, y hay otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, esta en particular que dice aceptación del equipo suministrado, voy a aprovecharla para responder una pregunta que hizo Chuy en la sesión pasada, Chuy de San Miguel, que dice: he visto algunas discusiones porque un jugador quiere jugar con bola de puntos y el otro no. Justamente, bueno, si hay un acuerdo, pues no hay ningún problema. Pero en un torneo normal, se debe aceptar el equipo suministrado. No se puede cambiar. Puede haber bolas que estén muy viejas, que estén cascadas, pero si el torneo o el organizador no permite que uno como jugador tiene que aceptar el equipo como está. Si la mesa está malita, la mesa está malita y así se tiene que jugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, les leo ese apartado. Dice 1.2, aceptación del equipo suministrado. Punto 1. Una vez que comience su partida, usted acepta todo el equipo suministrado como estándar y legal. Después de iniciar, solamente un árbitro u oficial del evento puede declarar el equipo sea defectuoso o inadecuado para jugar. Si el equipo es declarado como inadecuado para jugar, todas las partidas previamente jugadas en ese equipo serán válidas. Punto 2. Durante la partida es falta si intenta modificar el equipo suministrado sin permiso del árbitro u oficial del evento. La falta ocurre en el momento del intento, sin importar si se ha intentado un tiro o no. Aquí les voy a poner un ejemplo. Okay. A ver, esta pregunta te la tomo para un momentito más, Maguito. Entonces, por ejemplo, en este caso, en este punto en particular que dice, durante la partida es falta si intenta modificar el equipo suministrado sin permiso del árbitro u oficial del evento. ¿Qué significaría esto? A mí me tocó ver en una partida, no era una partida de torneo, pero si hubiera sido en una partida de torneo, hubiera sido este caso. Había un jugador que le tiraba fuertísimo a la bola. Entonces, ¿qué hacía? Iba a la buchaca y metía un trapo, y metía un trapo para que la bola no se saliera. Eso es modificar el equipo suministrado, ¿no? O por ejemplo, supongamos que el paño está medio suelto. Entonces, si va el jugador y estira el paño antes de tirar, para que no le perjudique, eso sería modificar el equipo suministrado. Entonces, si es por mutuo acuerdo de los jugadores, lo más seguro es que no haya problema para jugar con plantilla o jugar con triángulo normal, o cambiar una bola tiradora de puntos por alguna otra, etcétera, ¿no? O encerar las bolas antes de jugar o no. Encerar las bolas a medio partido es modificar el equipo suministrado, ¿no? Entonces, este tipo de acciones serían falta. Intentándolo, solamente con intentarlo o haberlo realizado. Chuy no está, pero bueno, ahí le voy a comentar para que vea la respuesta a su pregunta. Buenas noches a los que van llegando, bienvenidos.
Regálenos un compartir para que se conecten más y no se pierdan el resto de los temas. A ver. Ahorita preguntaba Maguito. Es que no la veo aquí. A ver. Una situación muy común. Me queda claro, es una situación un poco común. Es muy claro, pero sí lo he visto. Tengo otra pregunta. No tienen diamantes. Ok. Ok, aquí no, nos pregunta Fer. Es una pregunta buena, es una pregunta interesante. Dice, ¿por qué las mesas de algunos torneos en Asia, bola 8 chino, no tienen diamantes? De hecho, no tienen diamantes y las buchacas son diferentes. Las mesas de bola 8 chino están basadas en mesas de snooker. Las mesas de snooker no tienen diamantes. Es una de las cosas interesantes que provee la dificultad en esas mesas. No hay diamantes, entonces no existen los sistemas de diamantes en esas mesas. Es puro ojo, es puro cálculo, es puro tanteo. Y las mesas de bola 8 chino están basadas en esas mesas. De hecho, la estructura de la mesa es una mesa de snooker chiquita, de tamaño para las de pool. Las buchacas son redondeadas, no son con corte así, están redondeadas. Y todo lo que entra en la curva de la buchaca, todo es banda, todo es banda. De hecho, hasta que entra en la parte recta, hay un cambio por madera. Eso hace que sea muy difícil las mesas de snooker, justamente. A ver, déjenme checar. Es que no alcanzo a ver. Perdón, es que como tengo la computadora atrás del teléfono, no veo lo que van escribiendo para regresar. Veo lo que van en el momento. A ver, la pregunta de Maguito de jugando parejas. Si yo abro, pero me hace chis y me ahogo, abre la otra pareja, no mete nada. ¿Puede mi compañero pedir push? Ya no. El push siempre es después, el primer tiro después del quiebre, es el push out. O, pues una traducción al español tal cual como tal, pues vendría a ser un tiro empujado, un tiro acercado. Pero sí, independientemente de qué pasó antes, una vez que se realiza el quiebre, inmediatamente después está el push out disponible para quien sea. Ok. Aquí más cerquita puedo ver. Ah, claro. Ok. A ver, voy a tomar. Esta ya quedó. La pregunta de Fer Gutiérrez ya quedó. Una recapitulación rápida de las dos preguntas previas. Si un jugador al quebrar brinca separando los dos pies del piso, ¿es falta o no es falta? La respuesta es falta si al momento del contacto efectivamente los dos pies estaban despegados. Creo que es muy poco probable que suceda, pero en tal caso sería falta. Y la pregunta de Chuy de discusiones por jugadores, porque unos quieren jugar con una bola de puntos y no quieren usar la que está disponible en la mesa. Esa pregunta se responde con, en un torneo se tiene que aceptar el equipo suministrado, no se puede modificar el equipo suministrado. Si hay un acuerdo de los dos, está perfecto, de otra manera se tiene que jugar con lo que está. Y vamos a lo que sigue. Era un comentario de David Rubén, el bebé, que se refería un poquito a las reglas de bola 8, que deberían existir. Bueno, están, las tenemos en la página buenabola.com, están las reglas de bola 8. Y él hacía un comentario refiriéndose a que se debería jugar porque es un juego de iniciación.
Estoy perfectamente de acuerdo con que es un juego de iniciación, pero aparte en mi caso personal, yo considero que Bola 8 debería ser un juego, el juego que le dé entrada a la mayoría de las personas principiantes, pero adicionalmente el Bola 8 jugado como se debe jugar con las reglas que son, no con las reglas de así me lo dijo mi abuelito, así me lo dijo mi papá, mi tío, así lo jugamos en... lo jugamos última bola o en las buchacas de en medio o ese tipo de versiones tienen muchas lagunas en las reglas. El bola 8 jugado como es muy diferente. La estrategia del juego es muy diferente y aprendes todo lo que necesitas para todos los juegos porque vas a poder realizar todos los tiros que pueden existir. Vas a hacer saltos, vas a hacer bandas, vas a hacer combinaciones, vas a hacer carambolas. Y hay muchos tiros que no se prestan en bola 9, hay muchos tiros que no se van a prestar en bola 10. El simple hecho de, en bola 8 aprendes a cantar las bolas. Eso es algo que a mí me gusta mucho y que hay mucho jugador que creen que nada más porque una bola ya está cerca de la buchaca no se debe de cantar. Por ejemplo, a lo mejor ahorita hago uso de... Bueno, a ver, de una vez. Por ejemplo, a ver, ahí va. No me dejen ver cómo... Por ejemplo, vamos a... Supongamos que estamos jugando bola 8 y me quedan dos bolas rayas. ¿Sí? Me quedan estas dos bolas rayas. Bueno, y me quedan estas dos bolas rayas. Déjenme las cambio para acá para que se estorben menos. Bueno, a ver ustedes, díganme si se ven mejor las bolas arriba o las bolas abajo. Supongamos que tengo estas dos bolas rayas enfiladas a la buchaca. No es un tiro obvio que va a caer la bola 11 en este caso. Está la bola 11 y la bola 9. Aquí en este caso se debe de cantar qué bola se quiere meter. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer un tiro con la intención. Supongamos acá, muevo el 8 acá un poquito a una zona más complicada. A lo mejor yo solamente quiero tirar si meto las dos bolas. Entonces en tal caso yo canto la bola 9. Y entonces a lo mejor con la 9 meto el 11. Y se puede ir el 9. En ese caso cayó la bola que canté y entonces sigo tirando. Pero se puede quedar ahí en la buchaca. Y entonces este tiro que le va a quedar al otro no es un tiro precisamente sencillo. Por el riesgo de ahogarse aquí en esta zona. Déjenme acomodar un poquito más. ¿Sí? Entonces, este tipo de cantar las bolas. Se aprende realmente mucho en bola 8 porque hay más situaciones donde hay que ser específico de qué es lo que se va a hacer contrario a, por ejemplo, a un bola 10. Ajá. A ver qué dice. Acá en Monterrey hay una versión del bola 8 que le decimos 8 bigotes. Así lo bauticé en honor a su inventor, muy orgulloso. Ah, ok. No, sí, hay muchas, hay muchas versiones de juegos, pero vamos a decirlo así, son reglas sociales o reglas locales. Saludos, mi Hammer Four. Gracias, mi Hammer. Pero si ustedes se fijaran en todas esas reglas de juegos locales,
Las reglas tienen muchas lagunas, si uno quisiera jugarlos con las reglas total de bol 8, uno podría volver locos a los demás y lo tirarían de mañoso, de tramposo, por andar haciendo defensas, una cosa así, ¿no? Porque, por ejemplo, en bola 8 se puede cantar defensa. Y aunque yo meta una bola que era obvia, yo al cantar defensa automáticamente estoy concediendo el turno al siguiente. Entonces, eso se puede utilizar de una manera de mucha estrategia y quitar una bola propia de la mesa. Saludos, Alex, bienvenido. Llegaste un poquito tarde, pero aquí estamos. Vamos a la mitad. Más o menos. Saludos, Ever, hasta Honduras. Un gusto tenerte por aquí acompañándonos. A ver, ¿qué más? Saludos al buen Tony. Como la Mosconi Cup de Oaxaca, se vale hacer mosca por su nombre. Ok. A ver, estoy viendo si no hay alguna pregunta que se me haya pasado atrás. Ok. Bueno. Vamos a hablar de. Bueno, ese era un poquito a lo que es bola 8. No solo es un juego de introducción. De hecho, es donde uno, yo creo, más aprende del juego, porque es un juego que tiene más reglas que bola 10. Tiene más situaciones, hay más opciones. Entonces, sabiendo jugar bola 8 bien, con todas las reglas, es un juego más complejo que bola 10. Bola 10 va a predominar más la habilidad, pero en bola 8 va a predominar más la estrategia. No es el barrer mesas. De hecho, pueden ver torneos, bueno, o partidas de jugadores profesionales que tengan un nivel muy similar, no se la pasan barriendo mesas. A lo mejor van a barrer una que otra porque a lo mejor ya las condiciones ya están dadas. Pero si no, el objetivo no es barrer mesas y se juega de una manera muy defensiva. Saludos, Lobito, Aguascalientes, salúdeme a todos los amigos de por allá, por favor. Entonces, bola 8 yo creo que es muy recomendable por todo el conocimiento que te puede dejar y que te puede servir para otros juegos. Vas a aprender realmente a hacer todos los tiros que vas a necesitar en bola 10, en bola 9. Incluso jugar One Pocket, que para muchos es muy aburrido, porque es un juego todavía 3-4 veces más estratégico que bola 8. Es un juego lento, vamos a decirlo así, pero todavía te pone más a prueba en el dominio de muchos tiros, tiros a banda, tiros traseros, el control de efectos en distancias muy cortas, que realmente eso no te lo da mucho los otros juegos. Son bola 9, bola 10, son tiros de distancia más larga. Bola 8 te permite jugar en espacios más pequeños, un poquito más como One Pocket. Bienvenido, Pat. Chicago, bienvenidos a los que van llegando. Saludos, Pambazo, bienvenido. Ok, por ahí me preguntaron varias, dos, tres personas, para los que saben y los que no saben, Buena Bola es distribuidor exclusivo McDermott en México. Y por ahí nos hicieron el comentario que habían dicho. O que estaban comentando que los tacos Star y Lucky no eran tacos McDermott, que no eran fabricados por ellos, que eran chinos. Me imagino yo que como en una interpretación como de que los quisieran hacer pasar como tacos McDermott. Entonces, básicamente decían, no son tacos McDermott. No son fabricados por ellos. Okay. La respuesta realmente es muy sencilla.
Son tacos McDermott, son marca McDermott, simplemente son líneas diferentes. La línea Lucky es la línea más accesible de las líneas que maneja McDermott. La línea Star es una línea intermedia. Es una línea que ya tiene incrustaciones, pero incrustaciones no muy complejas, no muy elaboradas y no con muchos materiales. Y la línea, vamos a decirlo así, la gama alta, que ya es la línea McDermott como tal, que ya son ya trabajos más complejos, más elaborados, con mezclas de muchos materiales. Esa línea es enteramente fabricada en las instalaciones de McDermott. Ajá. Efectivamente, las otras dos líneas no se fabrican en la fábrica de McDermott. Pero eso no significa que no sean McDermott. Son McDermott porque tienen el control de calidad impuesto por McDermott. Tienen la garantía de McDermott. Simplemente los tacos Lucky tienen 3 años de garantía limitada. Los tacos Star tienen garantía limitada de por vida. Y toda la línea McDermott tiene garantía amplia de por vida. Entonces, no se fabrican directamente en las instalaciones de McDermott, pues no. Porque las manos que tienen ahí elaborando tacos de 1,000, 2,000, $3,000, pues son manos de gente con mucha habilidad, con mucho conocimiento, que no los puedes estar desperdiciando haciendo tacos que te los puede producir alguien simplemente siguiendo un control de calidad. ¿Sí? De hecho, McDermott es una de las pocas empresas o marcas de renombre que todavía hay en el mercado, que tiene su propia fabricación de sus tacos de gama alta. Por eso siguen siendo tacos de categoría artesanal. ¿Sí? Hay muchas otras marcas de mucho renombre. No voy a decir nombres, pero marcas de mucho renombre que no tienen sus propias instalaciones. Sus tacos de gama alta son fabricados por terceros. Entonces, ese comentario sobre que los tacos Lucky y los Star pues no son McDermott, no, o sea, sí son McDermott, es una marca de McDermott, como lo es la línea Stinger, como es la línea Sledgehammer, como es la línea Jude Q's, que son tacos para niños, para diferentes estaturas, como son la marca iPro para las flechas, como es la nueva marca DeFi para la flecha de fibra de carbono, son marcas de McDermott. De hecho, en ese caso, pues McDermott es de los pocos que se puede dar el lujo de presumir que toda su línea alta la producen ellos en su propia casa. De hecho, ahorita por la contingencia del coronavirus, ellos están cerrados. No están produciendo ahorita porque tuvieron, por las instrucciones del gobierno, tuvieron que cerrar y mandar a la gente a sus casas. Entonces, eso es algo que no están haciendo otras marcas. ¿Por qué? Porque no son ellos quienes los fabrican. Uh-huh. Esa era una duda que me habían preguntado y la respuesta es esa. Lucky Star son marcas de McDermott, con control de calidad de McDermott, con diseños de McDermott. Simplemente son otras líneas más accesibles. Uh-huh. Ok. A ver, ¿se ha pasado por ahí alguna pregunta? De nada, Pambazo, es un gusto, hombre. Ahora sí que aquí estamos haciendo estas sesiones para, pues casi, casi que nos sirvan hasta como terapia, de terapia grupal, ya que no podemos ir a jugar a ningún lado, la gran mayoría. Y bueno, creo que no está Ozzy, pero Ozzy por ahí había preguntado. Bueno, les había comentado de una lectura de un libro mexicano. Que es una joya para. Que será una joya para nosotros, porque. Es una novela. Que incluye al billar de una manera muy agradable para nosotros, aunque la novela no trate de billar como tal. Sin embargo, yo creo que la mitad del libro. La mitad de la novela. Menciona el billar, yo creo que un 40% del tiempo.
Y si me permiten, les voy a hacer una lectura de un fragmento de ese, de este libro. El libro es este. 5 balas para Manuel Acuña. Para quien no sepa, Manuel Acuña era un poeta y un médico mexicano del siglo XVIII, si no me equivoco, si no mal recuerdo, en la Ciudad de México. Y esta es una novela que escribió César Güemes, que es un escritor y periodista de la Ciudad de México. Y esta novela realmente retoma, toma el billar como parte de la vida de uno de los personajes. Y yo cuando empecé a leer ciertos fragmentos, que me empezó a mandar ciertos fragmentos de la novela como convenciéndome de que la comprara, me empecé a quedar así como que de a seis. ¿A poco eso dice la novela, no? Entonces, si me permiten, les voy a leer lo que vendrían siendo, creo que son como las primeras 4 hojas, es una cosa así, que para mí fueron las primeras hojas las que me enamoraron para comprar este libro. Se los voy a dejar aquí para que vean. Para que vean por ahí. 5 balas para Manuel Acuña. Le voy a mover acá para poder ver bien. Me queda un poquito lejos la pantalla, así que espero no batallar mucho con la lectura, ¿no? Estos primeros párrafos, estas primeras hojas, ya que las leí, me enamoraron para echarme el libro en menos de un mes. Es un libro de como 500 páginas. Y el libro empieza así. Manuel Acuña no se mató, lo asesinaron. El golpe había salido ya del taco a una buena velocidad. Pese al impacto de la información que pudo sesgarlo, la bola blanca fue, no del todo sumisa, a tocar con cierta ligereza la 2 para que cayera, contemple, en la abuchaca próxima. Un buen tiro, pero no de excelencia. Gardel aplicó una dosis ligera de cosmético a su taco y sin apartar los ojos de la mesa, fue colocándose en posición. La 3 ofrecía cierto problema de concepto, meterla con un firme y corto golpe al final a fin de permitir que la blanca se quedara casi en el sitio del encuentro después del impacto, o hacer que la 3 buscara la banda, rodeara al grupo y se viera obligada a entrar de cualquier forma en alguno de los pequeños abismos que la aguardaban, pero con la ventaja de una siguiente distribución menos complicada. No fue fácil concentrarse. Lo de menos habría sido detener el juego. Finalmente se encontraba solo y en su mesa. Él y la mujer, claro, que observaba el desarrollo del encuentro con Gardel mismo. Espero que me hayas oído. La voz de la dama, poco más de 50 años, muy bien repartidos, 2 horas de gimnasio por las mañanas, complejos vitamínicos de primera generación y comida selecta. Dejaba escapar un retintín de burla y al mismo tiempo de cierta soterrada inquietud. Quise decir, asesinado. La 3 hizo el viaje completo. Ante el impulso de la blanca, fue a devorar sin prisa la banda larga a su alcance, regresó para saludar de paso al grupo de bolas en espera del tierno fusilamiento y luego se perdió para siempre en su destino. La blanca, ahora servicial como un educado perro ovejero, se quedó milímetros más allá o más acá de donde Gardel había previsto. En el ambiente general se escuchaba solamente al virtuoso Checo Giri Kleña y el singular y delicado producto de su salterío electrónico. Los ojos del tirador se cruzaron con los de la mujer. Si los ojos del tirador se cruzaron con los de la mujer, no fue más que para darle la bienvenida con una silente mirada que lo mismo era buenos días, estás en casa, que ya tú entiendes cómo es esto del billar. El tiro era derecho, doble y con un poco de fantasía geométrica. La blanca fue a dar con la 4 y al rebote breve y seguro empujó la 5.
Ambas, las de colores, tuvieron que olvidarse de su existencia hasta la próxima partida. Ya se posicionaba el jugador mientras hacía un rápido cálculo. Para un profesional, aunque una falla a estas alturas de la partida representaría casi con seguridad la pérdida del encuentro. La mesa estaba puesta con 4 bolas, 6, 7, 8 y 9. Mesa gourmet y de chef. Al mismo tiempo, luego del aperitivo y las entradas, venía la prueba máxima del plato principal conformado por un cuarteto de piezas: elegante verde, la serena verbellón, la retadora negra y al cierre la juguetona amarilla con franjas color marfil en los extremos. 4 bolas y la curiosidad. Desde luego que la curiosidad asomaba sus orejas de liebre. Algo habría dado Gardel a cambio de que la mujer hubiese llegado un minuto antes de que rompiera el diamante con las 9 bolas. Ahora ambos tenían que esperar, o aparentar que esperaban, porque mientras él daba un poco de cosmético a su taco de entrenamiento Golden West de uso diario y se recargaba sobre la mesa para iniciar la parte final del juego, ella sacó de su bolsa al mismo tiempo una cajetilla de cigarros, un sobre y una llave diminuta. Ni por un caso así puedes hacer una pausa. La sonrisa iba creciendo en la boca fresca de la mujer. El golpe brutal y seco sobre las 6 fue la respuesta. Desapareció la esfera de la vista antes de que pudieran reconstruir con la mirada la trayectoria del prodigio físico. La blanca giraba sobre su eje, obediente, un soldado frente a su general, casi en posición de firmes, si fuera posible. ¿Cuánto ha pasado de esto?, preguntó por fin Gardel, sin dejar de situarse donde debía para atacar a las 7. No esperó la réplica que después de todo, venía pausada por parte de la mujer. Adiós a las 7, allá va, allá desaparece. Lo encontraron muerto en 1873, en lo que era la escuela de medicina. La 8 se hundió como un barco luego de una prolongada batalla. Lentamente, el pabellón al último. El capitán a bordo aguardaba la 9, la última perpetua, la deseada. Cuando se han metido en serie las 8 primeras bolas, sin error, sin más demora que la requerida para el cálculo y el posicionamiento, la bola 9 se vuelve más cara todavía. Es más objeto de caza que todas las anteriores. Meterla en la buchaca es un momento de luz que pocos aprecian en su brillantez, de no ser por el importe monetario que se juega. Gardel concluía la partida final de las 40 que conformaban su práctica diaria a solas a esa temprana hora de la mañana en el Club Cuatro Ciénegas. Un juego tras otro, bola 9 de nombre. El golpe del Golden West, delicado, largo, hizo que la última de las esferas del día se retirara del mundo con la suavidad de un aeroplano. Solamente la blanca reina y verdugo rondaba por ahí, fingiéndose dormida. De eso ya hace mucho tiempo, indicó Gardel, ahora sí con la mirada puesta en los ojos lupinos de la dama. ¿A quién carajos le importa, Jordana, de mis excesos, que un tipo se haya suicidado o no hace poco menos de siglo y medio? La mujer puso la llavecita plateada casi al centro de la mesa. El pequeño trabajo de metal se veía muy fuera de sitio en esa cuidada y amplia superficie de color arena que proporcionaba el preciado paño 860 de la casa Iwan Simonis. A ti y a mí nos importa. Al lado de la llave depositó el sobre, muy viejo, muy gastado, cercano a la desintegración, si nadie ponía un rápido interés en él. ¿Qué cosa es lo del sobre? No acepto trabajos con dinero envuelto. ¿Tomamos un café o prefieres almorzar en forma? Prefiero por lo pronto que me escuches. Pero si son apenas las 11 de la mañana, ¿desde qué hora estás aquí?, inquirió la mujer. Desde las 7, pensé que te lo había dicho, pensé que te lo habría comentado por teléfono. Si con tantos trabajos me tomaste la llamada, Gardelito, no veo cómo me hayas informado de tus horarios, si es que los hay. Lo que hay es un objeto de metal y otro de papel en la única mesa que me pertenece en este sitio.
y al paño hay que protegerlo, dijo. Francamente cariñoso mientras retiraba la llave y el sobre con celeridad y cuidado, como si en efecto constituyeran las pruebas de algún crimen o como si el crimen fuera haber colocado semejantes objetos en su mesa de juego. Pasaron al reservado de Gardel. El club Cuatro Ciénegas estaba prácticamente desierto. Los primeros jugadores llegarían a practicar o hacer uso de sus despachos conforme avanzara el día. Al fondo de la enorme sala, sin embargo, una cocina profesional estaba en funciones desde el amanecer, con todo lo dispuesto para quienes, como Gardel, habitaban la planta superior de la casona. Se desvaneció la música celeste de Cleña y Gardel dispuso en el discreto pero fidelísimo reproductor que tenía en su reservado una grabación de Ronald Brautigan, que era capaz de revivir sin ningún problema a Shatakovich. Un par de tazas de café acompañaron de inmediato, dentro del amplio estudio, a la mujer y al jugador. Ella quiso amparar la conversación con un poco... de fruta y queso. El billarista solicitó por su parte un vaso de agua mineral con hielo. Bueno, esas son las primeras hojas de 5 balas para Manuel Acuña. La verdad es que si deciden comprarlo, en físico es muy difícil que lo consigan ya. Tengo entendido que ya no hay edición impresa, pero sí hay edición digital. En la página, en Buena Bola, en la sección de blog, van a encontrar este artículo donde transcribí estas primeras páginas, y ahí mismo hay enlaces para, por si quieren comprar el libro en digital o buscarlo A ver, ahorita checo tu pregunta. Una pregunta. ¿Dónde vas a sacar los equipos? No te sabré decir, Pambazo. No te sabré decir. Lo de Poison se me hace raro, porque Poison, si te refieres a Poison como marca, no es de McDermott. Si te refieres a Poison como modelo, desconozco. No sé si tengan un modelo que se llame así. Entonces, en este libro, en esta novela, se van a encontrar muchas cosas interesantes, más allá de lo que se ha mencionado ahorita de lo poquito que escucharon de Villar. Les voy a dar una pequeña introducción de lo que es el personaje de Gardel. Miren, a ver. Esta novela trata la teoría dice que Manuel Acuña se suicidó por el amor de una mujer. Se llamaba Rosario. Dicen que se suicidó con cianuro, ¿no? Pero él era estudiante de medicina. Y más o menos la introducción es esta. Manuel Acuña... plantea un motivo diferente al suicidio por Rosario. Pues como bien relata, Manuel Acuña no era el tipo de persona que se quitaría la vida por una mujer. Una persona rodeada de amistades que le estimaban y le apreciaban, y que no tenía mayor problema para acompañarse y rodearse de mujeres. Siendo estudiante de medicina, suicidarse con cianuro, siendo una muerte nefasta, ¿quién con ese conocimiento desearía suicidarse torturándose? Entonces, en esta novela, un hombre de nombre Gardel, de esta época, de la época actual, es contratado para realizar una investigación sobre Manuel Acuña. Una contratación extraña y fuera de lo normal, porque Gardel tiene como actividad profesional eliminar de la faz de la tierra a la peor gente que nos podamos imaginar. Es un asesino a sueldo de escoria humana.
pero tiene una gran pasión, el billar. Es un jugador de billar profesional retirado. Entonces, la novela se desarrolla un capítulo y un capítulo en la época actual con Gardel, haciendo la investigación, y en la época de Manuel Acuña, explicando su vida. Obviamente, relata lo que vendrá siendo la historia de Manuel Acuña. Y aquí la parte interesante es que Manuel Acuña también era aficionado al billar. Entonces, hay dos conectes en el billar en la época actual y en el pasado, con Manuel Acuña y con Gardel. Entonces, esa es una lectura, yo diría obligada, porque es una chulada la novela. No creo que encuentren otra novela donde arrope el billar de esta naturaleza. Van a encontrar nombres de jugadores profesionales de Estados Unidos, nombres y marcas de tacos. Van a encontrar muchas cosas así, que es lo que le da una realidad muy interesante a la novela. A ver, déjenme checar si dijeron algo por ahí. René Bermejo, no, al contrario, muchas gracias. Muchas gracias por acompañar la transmisión. A ver, quiero hacer una pregunta, porque tengo una pregunta pendiente de... ¿Qué dijiste, Maguito? Ya te lo vendí, ¿no? No, mira, la verdad es que no. Lo he prestado muy pocas veces. Lo he prestado muy pocas veces. Y créeme que bajo amenaza de... Me lo tienes que devolver antes de tal fecha. Porque la verdad es que ya impreso ya difícilmente se consigue. Entonces, tengo aquí una pregunta de Luis Hernández. No sé si estás por aquí conectado, mi estimado, todavía, para ver lo de tu pregunta. Luis Hernández se lo solicita en recepción. ¿Andas por aquí? ¿No andan? A ver, ¿alguien tiene ahorita algún comentario, algo que quiera compartir? ¿Cómo la están pasando ahorita por allá en sus... por ejemplo, ya vimos que hay aquí gente de Oaxaca, de Aguascalientes. ¿De dónde más hay? También uno de Honduras, también hizo el favor de visitar. ¿De dónde vienen? Bueno, voy a responder esta pregunta que había hecho Luis Hernández. Seguramente lo que quería era conocer un poquito más sobre los tiros a banda. O los tiros con banda. Él le dijo doblete, pero bueno, les comentaba en la sesión anterior que el nombre correcto son tiros a banda o son tiros traseros. Entonces, a ver, déjenme, le doy la vuelta para Colombia. Qué gusto, mi estimado. A ver, acomodar esto por aquí. Por favor, díganme si no se tapa algo. Si se tapa algo, para tomarlo en cuenta y ver qué ajuste hago. Ok, ahí lo voy a dejar. Bueno, este Luis Hernández preguntaba de los tiros a banda. Obviamente, me imagino, trataría de averiguar qué hacer, ¿no?, con los tiros a banda, cómo se realizan o qué habría que tomar en cuenta. Yo les voy a ser honesto, yo todo lo que he aprendido lo he aprendido investigando y probándolo. Yo siempre les digo que soy una caja de experimentos. Entonces, siempre me paso. Yo no sé si exista un sistema para hacer tiros a banda. Tengo entendido que sí hay. Pero a mí, en lo particular, no me gustan mucho los sistemas de diamantes.
prefiero, digamos, asimilar y poder hacer todos los ajustes que yo necesite, pues en base a la experiencia que vaya adquiriendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaba platicando él, me imagino que, no sé, supongamos que estaba él hablando de hacer un tiro a banda. Un tiro a banda en términos generales esta es la referencia que conocemos, ¿no? Supongamos que vamos por la 8 ganadora, ¿no? La referencia que siempre nos han dicho, pues es una parte simétrica, dividir a la banda de enfrente, partirla por la mitad, al diamante y con un poquito de con un golpe, vamos, puede ser un golpe medio suave o de mediana fuerza, sin mucho efecto de corrida, ¿no? Es más o menos lo que nos, más o menos lo que nos platican. Que sería un golpe natural con efecto, o sea, sin efecto, suave. ¿Para qué? Para que se, más o menos se respete. En un momento dado, un poquito de efecto superior. Ajá. Un poquito a la derecha para compensar. ¿Esto por qué? Esto porque en realidad la bola. Ay, no, no lo veo. Perdón, pensé que se iba a ver. Okay. Porque en realidad la bola no está pegando en el diamante. La bola pega acá abajo. Entonces, justamente un poquito de efecto positivo de corrida es lo que hace esta compensación. Porque si nosotros viéramos la bola tal cual, el punto de contacto en realidad sería este. El que está en verde. Entonces, justamente, si no le pusiéramos efecto, más o menos esta línea verde es, sería la trayectoria que se realizaría. Pero justamente al meter un poquito de corrida, es que se logra esta compensación que en realidad es que en realidad esta es la trayectoria que realmente va a seguir la bola. Ajá. A mí me gusta ver los tiros a banda, no, no sobre el diamante, sino justamente sobre el contacto, la superficie que va a tener, perdón, es el sistema de la bola fantasma. Ajá. Ahí me gusta calcularlo en base al punto central, al centro, que va a estar teniendo. Déjame lo acerco, a ver, me lo ingenio aquí. La parte del centro de la bola es lo que realmente va a estar tocando el paño, aquí abajo, por aquí así. Ajá. Yo prefiero hacer el cálculo sobre este punto, no sobre el diamante. De esa manera a mí se me facilita más visualizar el ángulo simétrico que realmente corresponde. Sin profundizar mucho, porque obviamente los tiros a banda o los tiros con banda o los tiros traseros son tiros de mucha sensibilidad, porque hay que haber calculado bien. Hay que haberle pegado bien, hay que haberle aplicado el efecto bien y hay que haberle aplicado la fuerza que corresponde. Si nos pasamos de fuerza, vamos a alterar el ángulo de rebote, lo podemos recortar. Si le pegamos muy suave, lo podemos extender, lo podemos ampliar, ¿no? Como que me está costando un poquito de trabajo explicar esta aquí con el teléfono.
esto aquí. Voy a ver si me las puedo ingeniar mejor para la siguiente. Porque como el teléfono me está tapando la computadora, estoy batallando aquí para atinarle a lo que quiero que vean. Se me está quedando como que fuera de pantalla todo. ¿Qué otra cosa hay que contemplar en los tiros a banda o con banda? Que con el efecto podemos compensar, podemos ampliarlo, podemos incrementar el ángulo. Con mucho efecto, le podríamos sacar casi una salida como de 45 grados. Más o menos así. Al rebote. Con un máximo efecto. Con un ángulo con menos efecto, con un efecto contra, podemos al rebote reducirlo un poco. ¿Sí? Estas ya son las compensaciones. Podemos hacer, compensarlo también con un golpe con efecto de retroceso. Nos va a dar un ángulo de rebote diferente. Y la fuerza también nos va a ayudar a poder recortar el ángulo. Por ejemplo, supongamos que tuviéramos que hacer este tiro por alguna razón. Supongamos que estamos así. Si lo tiráramos normal, el ángulo de rebote realmente estaría por acá. Pero, por ejemplo, si le metemos aquí un poquito de contra y le metemos más fuerza, podríamos hacer este recorte de ángulo. Pero pues para esto no hay sistemas, es mero tanteo. Es lo que tenemos que ir aprendiendo poco a poco. A ver cómo vamos. No sé si ya me pasé del tiempo, creo que sí ya. Bueno, yo creo que ya aplica que le cortemos. Voy a tratar de mejorar esto de mostrar gráficamente porque estoy batallando aquí con tener el celular aquí enfrente. Pero pues ahorita este fin de semana vamos a descansar. Yo creo que de alguna manera van a pasarlo más en familia. Y pues yo creo que nos vamos a ver el lunes en la tercera sesión. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier tema que quieran que se contemple, manden un inbox ahí al Face de Buena Bola. Y nos vemos por aquí, ¿sí? Nos estamos viendo por aquí. Disfruten, cuídense mucho, cuiden a sus viejitos, que es lo que realmente tenemos que hacer más importante en estas fechas, en estos momentos. Y pues vamos aquí a estar haciendo estas pláticas para hablar y aprender de billar en medio de una pandemia, ¿ok? Les agradezco mucho, gracias por estar aquí, por acompañarnos mutuamente. Y espero contar con ustedes la próxima semana, yo creo que el lunes. Con todo gusto vamos a tocar otros temas, resolver otras dudas. Y pues a relajar nuestra mente o llenar nuestra mente un poquito de billar, ya que no podemos realmente jugarlo ahorita en ningún lugar, creo. Maguito, Pambazo, los demás que pasaron y asistieron, muchas gracias. Los veo aquí pronto. Pásenla bonito, cuídense, sigan tirando buena bola aunque sea en la cabeza. Nos vemos pronto. Buenas noches. Descansan.